Primeramente, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, compañeros. Mi compañera Flores Sandoval, Ángel Fiorella y mi persona Aguilar Antelo, Alison Mariana. Les vamos a hablar un poco acerca del género Erysipelatrix. A continuación, el género en estudio, como les dije anteriormente, es el género Erysipelatrix, que son bacilos aerobios gram positivos, no esporulados. Son aerobios facultativos, inmóviles, dan catalasa negativo, perdón, dan catalasa negativo, oxidasa negativo y son bastante resistentes a altas concentraciones de sal. Este mismo género se ha clasificado en la familia de géneros de la Listeria, como dijo el doctor, y Lactobacillus. Siguiente, tenemos la historia de este género que en Robert Koch fue el que registró el primer cuadro séptimo en ratones. Aún no sabía que se trataba de la erisipela en 1878. Fue hasta que Pasteur y Twiller en 1882 asociaron estos agentes de la septicemia en ratones e hicieron, y en porcina, e hicieron una vacuna. En 1887, Rosenbach aisló agentes en caso de erisipela humana. Bach fue el primero en establecer Erysipelatrix como patógeno humano. También Kelcer asoció tres agentes y los llamó agentes Erysipelatrix russiopatiae. Pero en 1952, Tresiban cambió este nombre a Erysipelatrix insidiosa. Claro que hasta 1974 volvió a la denominación de Erysipelatrix russiopatiae. Tenemos su rango taxonómico, que sería el dominio y su reino son bacterias. Tiene un filo Firmicutes. La clase es Erysipelatrix. El orden es Erysipelatrichales. La familia es Erysipelatrichaceae. Y el género, como lo dijimos, Erysipelatrix. Tenemos dos diferentes especies patógenas. La principal y la más importante es la Erysipelatrix russiopatiae, que es muy importante dado que se da principalmente como hospedero definitivo en porcino y tiene otros hospederos, se podría decir que accidentales en aves, equinos, bovinos, en porcinos ocasionan lo que sería el mal rojo o erisipela. También tenemos la erisipeloides en humanos. Tenemos otra especie no de tanta importancia, que es la Tocilliarum, que es un patógeno en las amígdalas del cerdo normal, como en patógeno para perros, y se ha aislado principalmente en sus amígdalas. Tenemos el hábitat y ecología. Esto está distribuido ampliamente en la naturaleza, especialmente en lugares cálidos, de suelo alcalino en todo el mundo. Está en el tracto intestinal, urinario y en la piel, especialmente de la mayoría de las especies, pero especialmente, como dijimos anteriormente, en la de los porcinos. Este puede ser un agente comensal como un patógeno, dependiendo de la especie. Vive por largos periodos en materia orgánica, en descomposición y en aguas. Tenemos varios factores de virulencia. Este no tiene toxinas, no posee toxinas. Su cápsula bacteriana es lábil al calor. Su multiplicación se da intracelular dentro de macrófagos y leucocitos polimorfonucleares. Tenemos dos tipos de enzimas: la neuraminidasa, que produce la escisión del ácido siálico, que esto lo ayuda bastante en lo que sería la nutrición de la bacteria, mientras que tenemos la hialuronidasa, que facilita la diseminación en los tejidos. Esta actividad de las enzimas puede ser un factor importante en la adhesión que tienen celular y el daño vascular, como la trombosis y hemólisis. Tenemos diferentes características celulares. Es de forma bacilar, es gram positivo, anaerobio, facultativo e inmóvil. No produce ninguna cápsula ni espora. Tiene un tamaño de 0.2 y 0.5 de ancho por 0.8 y 2.5 micras de largo. Tiene un crecimiento bastante lento, no reacciona
con catalasa oxidasa, es decir, que es negativo a catalasa oxidasa, rojo de metil o indol, es bastante fermentativo. Tiene diferentes características de cultivo. Como lo vemos, como anteriormente dijimos, son no móviles, no esporulados, son no ácidos rápidos, son gram positivos delgados y anaerobios facultativas, que pueden crecer en un hábitat normal de 5 a 44 grados, pero para un crecimiento óptimo deberíamos tenerlo entre 30 y 37 grados centígrados. Tenemos diferentes tipos de agar que normalmente se dan en lo que serían los agar de sangre, pero aquí podemos mostrarle en la imagen que son claras, circulares y muy pequeñas, que normalmente lo óptimo sería esperar hasta los 3 días, es decir, las 72 horas, para que estas crezcan y podamos decir que son la famosa erysipelas. Claro que con 48 horas podemos ver un gran aumento de su tamaño. También tenemos que produce ácido y sulfuro de hidrógeno con el agar triple azúcar, como podemos ver en la imagen, que aquí en el agar triple azúcar hierro produce el hidrógeno del sulfuro, que da ese color algo negrito, como podemos ver en medio. Tenemos también otro tipo de cultivo, como les dije anteriormente, en agar sangre, en el cual este agar podemos también tenerlo en condiciones microaerófilas. Aquí podemos observar un poco. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. Yo le voy a explicar esta parte del tema. La bacteria Erysipelas ruciopatiae presenta dos tipos de colonias. Como podemos observar en la imagen arriba, en la primera imagen, tenemos un tipo de colonia que son las lisas. Son colonias pequeñas, redondeadas, translúcidas, de bordes continuos, que no pasan de 1 milímetro y son producidas por los bacilos virulentos de los casos agudos que más adelante les voy a explicar, que son también bacilos cortos y rectos que se agrupan en V en pareja. En la segunda imagen podemos observar otro tipo de colonia, que son las rugosas. Son colonias grandes de 2 a 4 milímetros, son opacas de superficies y bordes irregulares o desigual. Son parecidas por la forma de filamento, por la forma filamentosa, perdón, de menos virulencia y que se aíslan en los casos crónicos. Tenemos las pruebas bioquímicas. Entre las pruebas bioquímicas podemos observar en el agar de hierro de Kiegler de ácido sulfhídrico que al añadir peróxido se vuelve catalasa negativo. Otro medio también que podemos observar que es el de Edward, que con espulina al no hidrolizarla se vuelve negativa. Y en caldo nutriente que no presenta motilidad, que no tiene la habilidad de moverse independientemente o diferente. Ahora, revisión de enfermedades. En la revisión de enfermedades, como pueden observar, tiene varios tipos de enfermedades, ya sean en animales y en humanos. En animales podemos ver el mal rojo del cerdo, la erisipela en aves de corral, la poliartritis en ovino y en humanos podemos ver el erisipeloide. En el mal rojo del cerdo se puede presentar de tres formas clínicas. Tenemos las agudas o septicémicas, que ahí en la imagen podemos observar, que presenta fiebre, en el vientre aparecen hemorragias de color rojo oscuro y secreción ocular. Tenemos otra forma también que se presenta en forma crónica, que tenemos endocarditis, que es inflamación del endocardio, y artritis crónica, que es inflamación de las articulaciones, o también de las extremidades posteriores, y camina como si fueran zancados, como si fuera abierto medio desgonzado. Otra forma también que presenta es la cutánea, que ahí pueden observar ahí que aparece en la piel del dorso y de los lados del cuerpo manchas como rojas oscuras o púrpuras, que puede ser esquimiosis, que la esquimiosis quiere decir que es una forma rota de los vasos sanguíneos, es por eso que se hace de forma como manchas rojizas que tiene diamante elevado sobre el nivel de la piel y siguiendo una dermatitis gangrenosa con formación de escaras dérmicas por desprendimiento de la piel necrosa, o sea que el tejido es como que se va pudriendo, se muere. Ahí dice también que, no, arriba, pía, la anterior.
Son susceptibles los cerdos de cualquier edad, porque como dijimos, esta enfermedad del mal rojo del cerdo es afectada principalmente a ellos. También, sin embargo, se presenta con mayor frecuencia en animales de más de 3 meses. Los cerdos portadores clínicamente sanos representan la fuente más importante de infección, siendo también las tonsilas el lugar de colonización de la bacteria erysipelotris russophiatae. También podemos observar que también existe la erysipela en aves de corral. Como pueden observar en la imagen, ahí tenemos a dos animales en el mismo hábitat y eso no puede a veces suceder. Tenemos que aprender a que cada animal, ya sea, sea de producción, tenga diferente hábitat, ya que este animal, por decir la ave, puede presentar la erysipela, pero hay animales que pueden ser asintomáticos, que no pueden presentar los síntomas. Como dice, en los pavos la erysipela es una infección aguda, con trombosis séptica, edemas y hemorragias pulmonares, cardíacas y necrosis parenquimitosa. En los casos de infección crónica puede provocar también igual artritis, endocarditis, necrosis cutánea, y la letalidad en pavos puede variar entre 1% hasta un 25 y 50% para un rebaño, aunque es de destacar que en rebaños cercanos pueden no presentarse la enfermedad. Es escasa vez, pero igual puede pasar. La erysipela en aves de corral, también en los pollos, los principales síntomas son debilidad general, depresión, diarrea y muerte súbita. En las gallinas ponedoras, la producción huevera puede estar disminuido. En patos o faisanes, los más significativos es la depresión y diarrea también. La poliartritis en ovinos puede presentarse en inflamación en las articulaciones. También es común también en los neonatos en cordero, presenta inflamación de articulaciones, como dijimos. Se hace evidente con mayor frecuencia la inflamación en las articulaciones de las extremidades porque le dificulta el caminar, hasta a veces no pueden ir a amamantar. Puede tener una prevención, un tratamiento, diré, que puede ser en los corderos afectados, se ha de administrar un antiinflamatorio. Por ejemplo, puede ser Nisebel en 0,3 ml o al día por el animal, y antibiótico. La minititis igual es la podemos presentar en diferentes formas. Pueden ser la mintitis subclínica, la mintitis aguda y subaguda. Esto quiere decir también que es también una infección, puede ser cutánea, focal, causada por la penetración de la bacteria a través de pequeñas abrasiones en la piel. La erysipelosis en humanos se manifiesta generalmente por una lesión cutánea, como pueden observar en la imagen, ese punto rojizo que se encuentra en la mano de una persona. Pueden ser bien definidas y se localiza generalmente en la parte posterior de las manos y los dedos. Aunque en raras ocasiones puede localizarse en la palma de la mano, los antebrazos, los brazos, la cara y la pierna. Las lesiones pueden ser asintomáticas o acompañarse de prurito, leve dolor y fiebre. Puede presentar también la forma digestiva o también la forma diseminada. La presentación más grave en la septicemia de baja incidencia, que puede provocar ocasiones como meningitis, artritis séptica, pudiendo derivar a una endocarditis. En esta última presentación, las enfermedades pueden ser mortal. Como pueden ver ahí en la imagen que tenemos, se está empezando a calcomer el tejido y se está volviendo como una piel muerta. Esto mayormente afecta a personas que tienen criaderos de animales o veterinarios, o también pueden afectar a carniceros, como también a los pescadores. El tratamiento que se puede llegar a utilizar es con penicilina durante 5 días como mínimo. Es eficaz frente a las formas agudas del mal rojo de cerdo. También se puede utilizar la tetraciclina y la tilosina con frecuencia, junto con el tratamiento con antibióticos, y también se puede utilizar antisuero. Podemos observar un cuadro de antibióticos con su tipo de sensibilidad. Gracias, doctor.
No se lo escucha. Eso se llama eficiencia y celeridad. O sea, estuvo bien. Tiene todos los datos. Hay un término que sí no lo dijo bien. Las hemorragias en piel, se me fue de la mente ahorita. ¿Equimosis? No es esquimosis. Equimosis. Equimosis. Y también pueden ser petequias. O sea, en petequias y equimosis. Petequias son hemorragias en puntillos, pequeños puntitos hemorrágicos que aparecen en la piel. Y esquimosis es ya una necrosis del tejido propiamente dicho, como lo ha dicho usted. Pero el término correcto es esquimosis. ¿Ya? Pero es para que no se vaya a equivocar a futuro. Está bien. Volvamos a la pantalla, por favor. ¿Qué les puedo decir? Lo que digan sus compañeros. A ver, compañeros, preguntas primero a mis compañeras. Han estado exactamente en 20 minutos presentando el tema. Y tenía todo lo necesario, ni por demás ni por menos. Recalcar o aclarar, la verdadera erisipela en los humanos se produce por Streptococcus del tipo A. Una otra enfermedad parecida en cuanto a sus lesiones, pero es provocada por otras bacterias, los estreptococos. En cambio, por eso se le llama erisipeloide, como una forma parecida a la erisipela, erisipeloide de Rosenbach, que fue el que más estudió, y que evidentemente los veterinarios, los que estamos cerca de los animales, los que manipulan carne, la mamá, cuando lleva carnecita de cerdo y proviene de granjas que están afectadas a través de pequeñas heridas, de laceraciones, de escoriaciones, como ha dicho la compañera, puede penetrar la bacteria y provocar esa lesión erisipeloide que se puede ubicar, como han visto, no solo en la mano, ¿no? También puede ser en los miembros inferiores, en la cara, en el cuerpo. Entonces, provocando, y es una afección fea y muy dolorosa que a veces está bien acompañada con fiebre. Pero pregunta a las compañeras. Doctor, buenas tardes. Quisiera saber si las compañeras pudieran repetir a usted, doctor, sobre los factores de virulencia. Estuvo un poquito rápido y no pude tomar bien mis apuntes. Podemos, ¿no? Factores de virulencia están pidiendo. Sí, doctor, ¿les comparto la pantalla o se los digo? Ya, claro, claro. Claro, tiempo todavía. Aquí tenemos los factores de virulencia. Como les dijimos, no produce ninguna toxina. Tiene una cápsula bacteriana bastante lábil al calor. Y lo más importante es sobre sus enzimas, que son bastante importantes al momento de la adhesión celular y el daño vascular que producen. Eso sería lo que más resalta en factores de virulencia. Inclusive le está mencionando la neurominidasa, que es la principal enzima, tiene la facultad precisamente de que la bacteria se pueda adherir con facilidad a través de la excisión del ácido siálico, las bacterias puedan adherirse con facilidad a los tejidos del organismo animal. Y también, más abajo está mencionando la hialuronidasa, que ya la conocemos porque es una enzima que provoca la destrucción del ácido hialurónico, que como sabemos es un cemento que une célula con célula precisamente para impermeabilizar los tejidos. Y al destruir estos, hace que la bacteria pueda penetrar a través de esos tejidos con facilidad. ¿Verdad?
Hay una discusión acerca de la espora, porque algunos pueden revisar y decir no tienen espora, dice dos veces. Es verdad, no se considera una espora, pero sí tiene una estructura que está pegada a la pared celular de la bacteria, que hace las veces de espora. Por eso es que resisten la fagocitosis también estas bacterias. Tienen resistencia a la fagocitosis. Y finalmente, por eso dice que viven intracelularmente, viven en macrófagos y leucocitos y polimorfos nucleares, ahí está clarísimo. Entonces, su acción está basada en enzimas y en su alta capacidad de resistencia a la fagocitosis, fundamentalmente. Gracias, doctor. Y gracias, compañera. Ya, Georgina. Bien, buena pregunta, además. ¿Alguien más? Yo debo felicitarles, ni siquiera voy a preguntar. Me gustó un poquito, ¿verdad? Como hice creo que ayer o antes de ayer con ustedes. Muy rápido por la premura del tiempo a veces. Estuvo rápida la presentación, quizás para evitar que los estudiantes, los compañeros que están escuchando, retengan un poco más, un poquito bajar la velocidad. Una nada, un poquito nada más, porque después estuvo la secuencia perfecta. Yo las felicito a ambas compañeras. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, vamos con la segunda presentación. Con mis compañeros Almendras, Moisés, Canavir y Priscila.